Hola comunidad, bueno, de nuevo aquí con una compra. Ya os dije que iba a comprar de nuevo en esta tienda porque la última vez me tardó mucho, pero esta vez me ha tardado 6-7 días laborables, quiere decir, y además en el modo de envío más barato, quiere decir que ya es como antes de la pandemia. O sea que aquel retraso fue por la pandemia. Y bueno, y vamos a ver aquí qué hay. Os lo voy a mostrar. Y vamos a ver. De momento ya estoy viendo que viene una cosa equivocada, así que voy a tener que reclamar, ¿eh? Lo veo a través del paquete. Bueno, ya sabemos que responde, ¿eh? Ya sabemos qué responde. Espero que solo sea un artículo el que esté erróneo, porque yo no pedí ese, sino que pedí otro. Aún así voy a comprobar si es que me he equivocado yo, claro, porque a veces se equivoca uno y no cuesta reconocerlo, ¿eh? A ver. Este alambre a mí no me gusta, nunca me ha gustado, no lo recomiendo y lo voy a devolver. Se han equivocado, yo pedí otra marca, Yo pedí otra marca. No es que tenga nada malo, sino que para mi gusto está muy duro. Pero bueno, los que no tenéis ningún problema, pues os va a ir bien. Y luego los rollitos que pido siempre. Los rollitos que pido siempre de este alambre blandito, que es genial. Este sí podéis pedirlo, está muy bien de precio en esta tienda. En otras no lo hay, en esta sí. En este caso pedí dos de color dorado. Dos de color dorado y uno de color plata. Y uno de color plata. Esta tienda es en Ibiza. Os voy a dejar todos los enlaces en las descripciones, menos este, porque este no me gusta. Cuando me venga el que yo pedí, entonces os dejaré el enlace, mientras no, porque no me gusta. Se ve que se han equivocado. Estos tres están muy bien de precio ahora mismo. Esta marca se puede comprar ahí porque está bien. Al revés, está más bien barata, ¿eh? Y luego también pedí una marca de alambre que nunca he probado. Voy a ver si viene aquí el nombre, si no, de todas maneras, os dejo el enlace, ¿de acuerdo? Es de 0,4 milímetros. Viene en rollitos muy pequeñitos. Tiene color platino. Ni es tan blanco como este, ni es, más bien es como el color del rayer, ¿verdad? Así que nos viene muy bien para usarlo con la marca rayer, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ya iremos viendo cómo hay, porque yo pedí uno pequeño para probar, pero hay rollos más grandes. Y luego pedí también una cosa muy muy bonita que yo tenía ganas de tener en este tamaño, porque ya sabéis que lo uso mucho para pulseritas y demás. No me gustan las cosas muy pesadas, depende, ¿no? Estos son amatistas. Y estas amatistas, la diferencia, porque hay muchas clases de colores y demás. Estas amatistas tienen color muy morado, un morado muy intenso. Y son naturales y tiene un tamaño ideal para insertarlos en pulsera o colocar muchas y demás. Me gusta mucho cómo viene el color, viene muy bien acabada, muy bien redondeadas. Y del mismo tamaño también pedí otros abalorios. Al final, realmente los grandes los uso poco, uso más los pequeños, ¿no? Pedí otros abalorios que son perlas naturales de agua dulce, naturales, que no salvajes, que muchas veces son liales.
Y estas son, no sé si viene aquí la medida, pero vamos, más o menos se ve que son 4 por 6 o 7 milímetros de diámetro. Esta forma le llaman patata. Las perlas naturales, las normales no, ¿no? Las perlas naturales no se le debe de poner productos así a lo bruto como yo hago. Ya me conocéis que hago cosas extrañas. No hagáis eso nunca con las perlas naturales. Las piedras y eso no va a importar, pero las perlas naturales son delicadas. Si ustedes son un poco olvidadizos o tienen clientas así muy locas, pues usen perlas artificiales. Estas son muy muy bonitas, ¿eh? Están sin teñir, es el color natural y son perlas de agua dulce, que todo el mundo sabe que las de China, Asia en general, son las mejores. Si se trata de perlas salvajes, pues vayan a Sudáfrica o Argentina y allí van a encontrar perlas salvajes a un precio, a lo que vale, a muy caro, ¿sabes? Estas son de agua dulce. Pues nada, esto es lo que pide este en esta tienda. Era más que nada para comprobar lo que tardaba. Si ya estaba solucionado el problema con la pandemia y demás. Era por eso, no era por otro motivo. Y también porque los rollos de alambre están muy buen precio, como estaban también en la anterior, ¿eh? En otros sitios vale más. Pues eso, pedí perlas naturales, pedí amatistas, que bueno, es una tira, pero es como si fueran dos. Esta sí es una tira. Vamos a hacer de aquí una pulsera o algo muy bonita, ya veréis. Y con estos alambres más, porque fijaos qué bien combina. Estos alambres dorados, este plateado y este que quiero probar. No tiene ni el color platino grisoso ni el blanco, este tan blanco. Tiene el color de la marca Rayer, para que ustedes sepan más o menos. Y vamos a probarlo precisamente con la marca Rayer para ver cómo va. De momento yo lo veo muy fuerte para ser 0,4, o sea que yo creo que me va a gustar, pero sin probar las cosas yo no puedo opinar. Y este alambre que va muy bien, pero que no recomiendo absolutamente para nada a las personas que tienen problemas articulares, simplemente porque es muy duro, no es por otra cuestión. Y que ha sido un error, ya que yo pedí otra marca. Así que yo voy a hablar con ellos y verá cómo me lo devuelven, cómo me lo devolvió Pandajal y cómo me lo devuelven todo. Porque sé dónde compro y sé que me van a responder siempre. Y ustedes deben de hacer lo mismo. Cuando les pase algún error así, ya no sé si es culpa mía, lo voy a mirar bien, pero bueno. Cuando les ocurra así algún error, no hace falta que tenga un defecto. Simplemente que no sea lo que tú elegiste, que sea muy duro, que crea usted que no es correcto, pues reclame que se lo van a sustituir seguro. Pandajal me lo sustituyó. Y otras tiendas también me lo han sustituido. Así que de momento, pues no sé si dejaros el enlace. Pues lo que puedo hacer es dejar el enlace y añadir la palabra no usar si tiene problemas osteomusculares o articulatorios. Pero si eres una persona normal, pues una jovencita o quien sea que no tenga problemas de salud, pues también, y tiene un precio muy bueno. Así que, aparte de esto, que sé que no va a haber problema, y además os lo diré cuando me lo devuelvan, igual que os he dicho ahora lo de la otra tienda, no le veo yo ahora que haya problemas de el tiempo. Todo correcto y todo bien. Voy a ver si puedo conseguiros un código de descuento. Si os lo consigo, os lo dejaré en la descripción del vídeo. Me han encantado un montonazo estas perlas. Creo que es lo próximo que voy a utilizar. Es que incluso para una pulsera así ya está bonita, ¿verdad? Pero bueno, yo la voy a utilizar con el alambre. Y estas también, todo genial. Vamos a probar y ya iremos contando, sobre todo este, que este nunca lo he probado, ¿de acuerdo? Ah, otra cosa. Cuando compréis perlas naturales, fijaros en el tamaño del agujero que lo pone, ¿eh? Agujero 0,6, 0,8, 1 milímetro,
lo pone, porque algunas tienen un agujerito muy pequeñito, 0,4, 0,5. Entonces, pues a lo mejor no os va a servir para el trabajo que habéis escogido. Y esto es todo, nada más. Saber que ya podéis comprar en Enevis, que ya no tiene tardanza y que allí ya no hay pandemiazo, por lo que estoy comprobando. 7 días laborables, ¿de acuerdo? Pues espero que os sirva de ayuda la orientación y demás, y ya os iré contando a ver si la cagué yo con este, a ver si se han equivocado ellos o a ver si me lo devuelven, ¿de acuerdo? Muchas gracias y hasta otra.